Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Soy Tommy Bat y esto es Tommy Games y aquí estamos en el 32º episodio de Pokémon Cristal Reto Pokémon. Vamos a ponernos los cascos y vamos a avanzar en nuestra aventura. Pensáis que voy a decir que no veo un pijo, ¿eh? Pues no, vamos a ver cómo va fluyendo el tema. ¿Cómo funciona el magnetotren? Pues funciona gracias a la maquinaria que yo mismo conseguí. Hice un movimiento de cuello así extraño, pues estaba girando el cable por detrás del teclado. Bueno, parecía gilipollas. Poli Super Necio quiere luchar. Así que Super Necio y policía a la vez. Envió a Grimer. Bueno, acabo de empezar bastante full el... muy a saco el episodio. Y no he explicado nada, ¿no? Estamos en la ruta... ¿La juego 12? No sé cuál es. Vamos a verlo luego. Y vamos... Nos estamos dirigiendo. Estamos entrenando un poquito en esta ruta. Uf, pero con... Senfor imposible, ¿eh? Vamos a cambiar a... Guainoco mismamente. Y vamos a hacer surf. Perfecto. 327 puntos de experiencia para Senbor. Otros tantos para Guainoco. Y va a utilizar a Mac. Vamos a aguantar también con Guainoco. Otro y otro surf. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Pues entrenar un poquito. Y este es el Pokémon que no tengo que entrenar. Y está 45 ya. No, porque te estás adelantando demasiado, Guainoco. Eso está mal. Quiero ver el magnetotren. Pues vete a verlo. A mí qué me cuentas, chaval. La cosa es que lo que tendríamos que hacer en un principio sería quitar este primer lugar. No, mantenerlo, dejarlo. Y eso, que quiero entrenar un poquito. Y ya que estamos en esta ruta, que hay entrenadores, que hay gente, aquí hay tres motoristas, si no me equivoco, sí. Pues lo hacemos un poco, ¿no? Y luego ya en este episodio, después cuando vamos a Ciudad Azulona, pues allí cogeremos el Pokémon que tengo pensado coger. Somos la Federación Pokémon de Kanto. ¡Allá vamos! Bueno, allá va Astor, motorista. Astor envió a Koffinger. Vale, Koffinger. Vale, con Koffinger podría sacar a Yandrak nuevamente, a Guainoco. Sí, a Yandrak, que Guainoco está muy arriba de nivel. Vamos a hacer viento hielo. Otro viento hielo y perfecto. 390 puntos de experiencia, otros saltos para Yandrak. Koffinger, vamos a hacer lo mismo. Misma técnica. Que ha hecho autodestrucción. Sí, pero creo que sí. Astor motorista ha perdido. Joder, qué putos locos los Koffins. Vaya, perdona. Te perdono, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver. La policía ha cerrado la vía subterránea. Qué fastidio. Hombre, normal, hacéis carreras ahí dentro, con motos, en un sitio subterráneo. Normal. Ginés, motorista, quiere luchar. Qué nombre más feo, en realidad. Ginés envió, joder, un Flareon tiene. Vamos a sacar... Guainoco, sí, ahora tengo que sacarlo. Ah, cuchillada, no, coño, bueno, ya que hice cuchillada, pues hago dos. Pero tenía hecho sur. Ginés ha perdido. Perdóname. Te perdono, Ginés, tranquilo. Tú y yo seremos amigos para siempre. Somos el grupo de entrenadores de la Federación Pokémon de Kanto. Te vamos a arrollar. Hombre, si me intentas atropellar, pues seguramente que sí. Pero yo creo que no es plan, tío. Podrías cortarte un poco. Vale. Tú mismo. Vale, perfecto. Koffinger. Mantenemos. Vale, perfecto. Nos lo cargamos. Otro Koffinger. Mantenemos. Mantenemos. Me asuda la precisión. Ya anda que subió al nivel 43. Y ahora sí que voy a cambiar porque toda la precisión por los suelos. Velo sagrado. Creo que no lo voy a enseñar, pero en un principio voy a mirar qué ataques tiene. No. Bueno, portazo. Para entrenadores, estos cabrones de tipo veneno y tal, como por ejemplo Sachiko, no estaría mal un velo sagrado. Y portazo no lo estoy usando, no estoy usando nada. Voy a quitar portazo, qué cojones. Venga, olvido portazo y Yandrak ha aprendido velo sagrado. Voy a utilizar a Koffinger, vamos a cambiar de Pokémon. Y en un principio, Yuri, que hace bastante nuevo, ¿sale? Bola sombra, golpe crítico, bajamos la defensa especial, utiliza producción. Vale, pues ya está. 732 para Yuri. Niño motorista ha perdido. Lo siento. Te perdonamos, tranquilo, colega. Y nada, estoy envenenado. Por aquí no se puede entrar, como veis. Está cerrada. Y aquí pone. El cartel está roto. Es imposible leerlo. Estos motoristas rompiendo carteles. Madre mía. Y el envenenado. Vale, está a tope de vida.
En un principio, nada, ya estamos aquí otra vez en Ciudad de Azafrán. De hecho, voy a utilizar vuelo directamente hasta Zulona, ya que tenemos aquí a Espi. Y así no se envenena más de, de la cuenta este. A Zulona, perfecto. Entramos al centro Pokémon. Curamos. Y vuelvo en 1 second. Antes de hacer nada, tendría que dejar un Pokémon. Así que vuelvo a entrar, parezco gilipollas, vale. Y vamos a dejar un Pokémon. Yo creo que va a ser Espi. ¿Vamos a utilizar vuelo en este episodio? Creo que no. Vale, pues dejamos a Espi. Y en un principio sería tan fácil como, pues, acercarnos hacia, de nuevo, hacia el casino. Y en el casino coger fichas suficientes para llegar a 8888 y así conseguir el Pokémon que queremos, que es un Larvitar. Vale, bienvenidos al casino, necesitas fichas, 50, no, vamos a coger esto. Ya, ya está, ya está, ya hemos superado las 8888. Así que podemos irnos al edificio de al lado, que es donde intercambia las fichas por Pokémon y por MTs y demás, pero yo quiero por Pokémon, vale. Sí, aquí está, Larvitar. De acuerdo, Larvitar, sí. Aquí tienes Larvitar. Larvitar, ahí el Larvitar, ahí el Larvitar. Larvitar, piel roca, nacido en las profundidades subterráneas. Este Pokémon come tanta basura como para hacer una montaña. Wow. Vale, pues le damos un mote al Larvitar. Sí. Me gustaría llamarle Kirai, como en la serie de Pokémon Verde Hierba, pero no voy a saturar con Kirai. Kirai va a ser el próximo Pokémon, el próximo Larvitar que consiga en otra serie. Pero esta vez voy a llamarlo como suscriptor, así que voy a echar un vistazo al vídeo que os digo, al de donde podéis poner vuestros nombres para ver si se lo pongo a algún Pokémon, que es el episodio número 26, el primero de la segunda temporada de Pokémon Cristal. Así que si queréis que vuestro Pokémon tenga algún, o sea, vuestro nombre, o sea, algún Pokémon tenga vuestro nombre, tenéis que pasaros por ahí y decirlo. Vamos a poner un mote y vengo en un segundo, voy a mirar el vídeo. Vale, he estado echando un vistazo y recuerdo que para Pokémon Verde Hierba le debí algunos motes a algunas personas. Y una de esas personas me comentó en el cristal, en ese episodio que os digo, que si podía ponerle un mote, y dije, joder, ya no se lo puse en la otra serie, así que se lo voy a poner en esta. Y es Mikael, vale, no sé si se pronuncia Mikael o Mikel. Seguramente diga Mikel a veces, porque me suena más rápido, no sé. Mikael, bueno, en un principio sería algo así. Y ya está, es Mikael 101, pero bueno, no me gusta poner números y cosas de esas en motes de Pokémon, así que espero que te valga con Mikael o Mikael. ¿Qué premio quieres? Nada, ya está, ya no quiero más. Vale, pues vamos a echar un vistazo a este Larvitar a ver qué tal está. Y nivel 40. Vale, nene, pues ya viene guay, ya viene petado, ¿vale? Ya viene petado, eso no lo sabía. Chirrido, avalancha, golpe y cara susto. Pensé que el Larvitar iba a venir súper rollo 20, rollo nivel 20. No sé por qué lo pensé. Pues nivel 40, ya está al mismo nivel que los demás. ¿Y usted, señor, qué me cuenta? ¡Wow! Debo permanecer tranquilo. No puedo perder la cabeza o lo echaré todo a perder. Este es un jugón de estos. Querían Pokémon, pero solo tenían 100 fichas. Hombre, con 100 fichas no sé dónde vas. Tengo yo 80 ahora mismo y no me da ni papipas. Ni pepipes. Vale, vamos a ir al centro Pokémon. ¿Y qué vamos a hacer en el centro Pokémon? Pues no tengo ni idea, la verdad. Curar los Pokémon, no. ¿Qué tocaría? Ah, ponerle una piedra lunar a Mikael. ¿Tengo piedras lunares o tengo que mirar en el...? No me jodas que tengo que sacar un Pokémon del PC. Quitar la piedra lunar, bueno, esto seguramente lo corte. Vale, pues aquí está la piedra eterna, se la he quitado a Krovi, así que se la vamos a equipar a Mikael. Y nada, por aquí esto es todo ya, ¿no? Seguramente deje ahora a Esclavo en el PC, o puede que lo necesite, no estoy seguro. Lo voy a dejar, me lo llevo un poquito más. Que Spark está bien de nivel, está al 44 y no necesita levelear, así que lo dejo en el PC mientras. Y en un principio vamos a ir a la siguiente ruta, que sería esta. O podríamos ir a por Snorlax. Pero como no tenemos vuelo, eso lo voy a dejar para el episodio siguiente.
sea, no tenemos vuelo ahora mismo, está en el PC y me da la vara ir hasta allí. Mira, aquí tenemos corte, por ejemplo, así que lo vamos a hacer. Y eso, el próximo episodio iremos a por Snorlax y iremos a la ruta, o sea, a la ciudad plateada. Que además allí nos espera, aparte de Brock, una cosa bastante interesante. Vale, si bajas por el camino de bicis llegarás a Ciudad Fucsia. LOL. O sea, para esto he venido hasta aquí, ¿no? Vale, perfecto. Este tío nos daba, bueno, había una tía aquí en la primera generación que nos daba vuelo. Pero bueno, la tía parece que se ha ido. Y nada, ese tío ahí se queda. Vamos a entrar aquí dentro. Y aquí aparecemos con la bici. No hay música de camino de bicis. No tiene música aquí en esta generación de camino de bicis. Oye, podría jugármela. Bueno, pues jugármela, ni que fuese ahí jugársela. A meterme la hierba a ver qué Pokémon salen. No sé si sale alguno de primera línea evolutiva que me guste. Slugma. Ya tengo un Pokémon de tipo fuego, ¿sabes? Pero bueno, puedo luchar contra ti, si quieres. Vale, perfecto. ¿Me sale otro? ¿Otro Slugma? Nada, pues poco más. Seguimos bajando. Vale, pues por aquí seguramente haya algún entrenador. Al menos en la primera generación había unos cuantos, pero es que claro, la segunda generación quitaron muchos entrenadores para no ocupar mucha memoria. Hostia, es que, mira, aquí hay uno. Vale, pues este. Somos estrellas de la carretera. Seguramente por la parte de la izquierda habría otro, un par de motoristas más, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Rudy, motorista, quiere luchar. Rudy envía Coffin. Vale, nivel 30. No tendría que joder con autodestrucción, Me están tocando los cojones los Coffin ya de una manera que no soy ni medio normal. 732 puntos de experiencia, Charmeleon. Pues sí, vamos a sacar a... no sé. A Mikael, y que se estrene. Adelante, Mikael. Vale, tenemos con él Avalancha, que es lo que voy a hacer. Hace ascuas, no nos quitará mucho. Además le sacamos 10 nivelacos al tonto. Vale, Avalancha. A ver cuánto le quita Avalancha. Venga, Mikael, venga. Madre mía, Mikael. No, en realidad me lo esperaba totalmente. Pero bueno, era para darle énfasis. Va a utilizar a Withing. Mantenemos, venga. Vamos a hacerle una avalancha a Withing. Falló. Bueno, autodestrucción. Lo aguanta Mikael. Vale, perfecto. Parece que tiene... 1111, chaval. Rudy motorista ha perdido. ¡Arr! Chocar y arder. Vale, colega. Ya nos vemos. Venga, hasta luego. Bueno, nos vemos por aquí. Y a ver qué nos cuenta este señor. Camino de bicis, a partir de aquí es cuesta arriba. Vale, muchas gracias por la información, la verdad no se me hubiese ocurrido. ¿Tú qué? Ruta 18, Ciudad Azulona, Ciudad Fucsia. ¡Me cago en! Se me ha abierto esto. Vale, cartel, Ruta 18, Ciudad Azulona, Ciudad Fucsia. Acabo de leer eso, ¿no? Juraría que sí. El camino de bicis es un atajo a Ciudad Azulona. Vale, gracias, vengo de ahí, ya lo sé, gracias. Bob envió a Noctowl. Noctowl, vale. Con Noctowl puedo hacer bola sombra. No afecta, enemigo. Noctowl. ¿Por qué no afecta? Fantasma contra psíquico. Contra volador psíquico. Bueno, cuando a veces no da, dice no afecta. Pero bueno, no entiendo lo que acaba de pasar. Vamos a sacar a Warinoco, yo creo. No, Yandrak, venga, Yandrak. Pim pam. Furia dragón. Furia dragón. Furia dragón. A la mierda, Bobo Ornitólogo ha perdido. ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, aquí hay otro tío. ¿Qué tal, tipejo? ¿Qué nos cuentas? Si estás buscando Pokémon, mira las zonas de hierba alta. Eso es lo que hago cuando busco un Pokémon, pero ahora mismo la verdad que no me interesaba mucho. Pero si me lo pides, igual lo hago, Igual lo hago, pues... Es que es tan fácil hacerlo todo con Warinoco, o sea... Es que es tan fácil. Pero no quiero usarlo solo a él, si no le leveleo solo a él. Vamos a ver qué Pokémon salvaje nos puede salir. Un Firo. No podemos usarlo. Es segunda evolución. Y a ver si sale otro interesante. Vale, un Grimer. Nada. A la mierda, nos pillamos de aquí. Doy dos oportunidades por ruta a que me salga algo interesante. Y ya, oye, si me aparecen más Pokémon, pues me aparecieron. Pero no los voy a buscar. Vale, Ciudad Fucsia. Y aquí estamos. Al menos ya hemos guardado, aunque no vayamos a luchar contra Sachiko. O puede que sí, no sé. Puede que luchemos contra Sachiko antes que Brock, pero en un principio tendría que ser Brock primero.
No sé lo que haré. Pero bueno, lo que quería decir es que al menos pues guardaba el vuelo aquí y podría venir aquí cuando quisiese. Gracias por esperar. Tus Pokémon están en plena forma. Estoy pensando así un momento, estoy analizando a ver si me conviene luchar contra. Bueno, primero vamos a visitar un poco Ciudad Fucsia, ya que estamos aquí. Casa del guarda de la zona Safari. Vale. Aquí vive el guarda y lo de los dientes de oro, todo aquello. Mi abuelo es el guarda de la zona Safari. Al menos lo era. Decidió irse de vacaciones y se fue al extranjero él solo. Así fue como dejó de ocuparse de la zona Safari. Coño, pero alguien tendría que ocuparse, pequeña zorra, o haberte ocupado tú. Vaya vaga de mierda, tío. O sea, tu abuelo se va de viaje después de años y años de dedicación en la zona Safari. ¿Y tú no sigues con el tema? ¿Cómo? Un miembro del alto mando era el líder del gimnasio de Ciudad Fucsia. Koga. Gracias, pensé que me iba a decir algo más en plan, wow, y es súper fuerte, pero no, se cayó la puta boca. Vale, aquí una especie de bar extraño. Qué cosa más rara. Aquí una nota. El puesto guarda de la zona Safari. Está cerrado hasta nuevo aviso. Pues la puerta está abierta, no sé cómo lo veis. Vale, por aquí. Ay, por aquí. Hubiese jurado que se podía pasar, pero veo que no. Tengo que utilizar por aquí corte. Utilizamos corte. Y vamos a mirar lo que hay por aquí. Aquí una chiquilla en principio. La zona Safari está cerrada. Da pena, ya que es la mayor atracción de Ciudad Fucsia. Vaya. Aquí un señor. Que no sé qué hace aquí. La hija de Koga le ha sucedido como líder de gimnasio cuando él se unió al alto mando. Bueno, me dan información muy básica, muy en plan, ya lo sé, tío. No me lo cuentes. ¿Y por aquí qué hay? Oh, una mierda de estas. Antes que me vaya, mira tú lo que me importa, esa mierda. Seguramente la tire en un futuro para que no me ocupe espacio. Y nada, por aquí a la tienda. Y vamos a ver si hay algo más por aquí, pero no sé, no creo que haya nadie que nos dé ningún objeto extraño ni nada. No. Pues nada, una de dos, o nos enfrentamos contra esa chico, es decir, contra Koga. Contra esa chico, o nos vamos hasta Ciudad Plateada y allí luchamos contra Brock. Como quedan 10 minutitos y tampoco me queda el suficiente tiempo para hacer el tema del Snorlax, hacer la cueva de Diglett y llegar hasta Brock, yo creo que voy a ir a por esa chico hoy y ya el próximo día voy a por Brock. Echa un vistazo a tu alrededor. Todos los entrenadores se parecen a Sachiko. ¿Cuál será la auténtica Sachiko? Pues desde luego la primera contra que luche, que es esta, no va a ser. Vale, estamos bien de vida. Y parece ser. Oh, no es Sachiko. Sachiko creo que es esa de ahí, de la que se ve en la. No. ¡Te he engañado! Bueno, quizá esa no, quizá una que está más a la izquierda y abajo. Bueno, no sé. Vale, vamos a ver. Linda chica quiere luchar. Linda chica envía Bulbasaur. Vale, vale, adelante Yugi, bola sombra, perfecto. Y Visor, vale, misma técnica, bola sombra, me ha dormido. Pues voy a hacer ataque rápido hasta que despierte. Despierta, por favor, Yugi. Vale, menos mal, joder, 5 o 6 turnos estuvo. Vale, 966 puntos de experiencia, va a utilizar a Venusaur. Vale, supuestamente 3 ataques, no, 4. 3. Y 4. Perfecto. Debilitado en 1515 puntos de experiencia. Linda chica ha perdido. Oh, he perdido. No eres débil. No, soy débil. No soy débil. No soy débil, la verdad. Vale, vamos a ir hasta el centro de Pokémon. Más que nada por el tema de la curación de los Pokémon y demás. Voy a curar esto. Y vuelvo. Uy, no sabía. Para allá. Y andamos al gimnasio. Vale, ha sido un momento. No ha tardado nada. Vamos por aquí. Aquí las paredes invisibles se notan muchísimo más que la primera generación. La primera generación eran bastante difíciles de ver. ¡Soy Sachiko! ¿Cómo has sabido que no era él? Ella. Luchemos. ¿Qué cojones? Has tenido una mierda. Cindy Dominguera quiere luchar. Cindy Dominguera envió a Nidoqueen. Vale. Buena sombra. Le quita poquísimo. Buena sombra. Voy a hacer buena sombra hasta aquí. Uf. Ya está, ya me lo he cargado. Que hizo un crítico o algo así, porque de uno le quité muchísimo. Vale, 42. Y intenta aprender derribo. Qué triste, ¿no? Vale, a ver qué puedo quitar. Nada, mantengo. Joder. Vale, perfecto. Cindy Dominguera ha perdido. ¡Maldición! Lo siento, Cindy. Solo voy a aprovechar a Sachiko. Me las suenan los demás. ¡Wajajajaja! ¡Acertaste, joven! ¡Yo soy Sachiko! Pues eres un tío. ¡Caraculo! ¡Eres un transexual! ¡Coño! Vale, vamos a luchar contra este campista. Benito Campista quiere luchar. Y nos saca un Nidoking. Vale, bola sombra. Bola sombra. Bola sombra. Me ha gritado. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilos todos. Voy a sacar a Mikael, que es el que.
más under level está. Y voy a utilizar golpe. Ahí, además golpe, no tiene mucho sentido que haga golpe ahora que tengo tanta vida, pero bueno. ¿Qué más da? En vez de utilizar avalancha, pues utilizo golpe. Benito campista perdido. ¿A qué era bueno mi disfraz? Bestial, genial, increíble, fantabuloso. ¿Tú? ¿No era bueno mi disfraz? Qué tonto yo. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a hablar con esta. ¡Fu, fu, fu! Soy Sachiko, la líder del gimnasio. No, no soy yo. ¿Qué to...? No, no soy yo. O sea, no, no soy ella. ¿No soy yo? Claro que eres tú. ¡Imbécil! ¡Qué tontería! ¡Tonterías las que dices tú! ¡Caraculo! Vamos a luchar contra esta tía que tiene un problema de personalidad bastante grave. Aquí la gente normalmente tiene problemas de personalidad, trastornos muy graves, por lo que estoy viendo. Y Alicia nos envía a Alicia en el País de las Maravillas. Esta está en su mundo de maravillas. ¡Lum! ¡Que huele a puta mierda! ¡Te droga! Y se vuelven locos todos. Golpe crítico. Yo no he hecho ni viento hielo. Ni puño hielo, perdón. ¿Qué nos va a sacar? Otro Gloom. Vamos a cambiar. Y sacamos a... a Senfor. A Senfor, que es de tipo planta, Gloom. Le quemo. Perfecto. Enemigo debilitado. 847 puntos de experiencia. Otro Gloom, va, otro Gloom. Otro Gloom. Arbok. Bueno, puedo mantener un poco. Lo justo para... hacer una finta, a ver cuánto le quito. Unas ascuas, a ver cuánto le quito. Y ver que podría llegar a ganarle. Perfecto. Retrocedió. Lo que ha aguantado, chaval, golpe crítico. Ahora haces el golpe crítico, ¿sabes? 1071 puntos de experiencia, subimos al nivel 29. ¡Yeah! Perfecto. Senfor, ¿qué tal lo llevas? Alicia, chica, ha perdido. Vale. Te he engañado, ya, no. No, no, ya sabía yo que no eras tú. Si no me equivoco es esta. Pero es a chico, pero creo que había otra por aquí. Ah, no, no. No hay más. Pues esta es a chico, la de aquí. Y nada, vamos a luchar contra ella. Fu. Lo siento mucho, solo bromeaba. Soy la auténtica, soy Sachiko, del gimnasio Fuxia, la original. Y ya está, no te he lanzado ninguna introducción ahí, porque soy la mejor de... y te voy a ganar y... no. Soy Sachiko, fu, y soy la original. Venga, la ilimitable. A mí, que no me lo cambien, Colacao. ¡Madre mía! Estoy de las ventanitas emergentes del puto ordenador hasta los cojones. Vale, en un principio... Wainoko, Crobat... puño hielo, directamente. ¡Ah, qué zorro, tío! No me jodas que vas a empezar con esas tonterías, tío. Pues sí. A empezar con esas tonterías. De hecho, no fui a curar a los Pokémon. Soy un puto loco, ¿eh? Hostia, vaya si estoy loco. Estoy loquísimo. Bueno, pues nada. Vamos a hacer viento hielo. Perfecto, le quitamos a mitad de la vida. Baja la velocidad. ¿Atacaré primero? Sí, ataco primero. Ahí, estoy dándole el turbo y esta es una líder. Mira cómo lo he dejado. Vale, prefiero que utilice... qué pesado, tío. Ahora espero que utilice una hiperpoción, porque así la gasta en este Pokémon. El cual no me va a suponer ningún problema. Voy a volver a cambiar. Y Yandrak, bien, vuelve. Tu enemigo está débil, a por él, Guarinoco. Venga, utilice mi hiperpoción, no te la guardes para luego. Pues no, no la usa. Bueno, pues nada. Voy a hacer simplemente una cuchillada. Y ya está. Golpe crítico, ahora haces el golpe crítico. O sea, bueno, es que Cuchillada tiene muchas posibilidades de hacer golpe crítico. No lo había utilizado antes, había utilizado un puño lleno. Área 2. Voy a hacer... no sé. Puño hielo no va a ser muy efectivo, porque no sé. Otro puño hielo. Total. Podría hacerle cuchillada, pero... bueno, un puño hielo. Vale, área 2 enemigo debilitado, 946 puntos de experiencia. Yo al nivel 46, perfecto. Bueno, perfecto, muy bien, muchas gracias. Sachiko líder va a utilizar a Wisin. Vale, vamos a cambiar. Contra Wisin voy a utilizar a Mikel. Más que nada porque me puede derrotar a los demás. Y los demás me pueden servir más que Mikel en este combate, al menos. Vale, diréis, hostia, pero con Mikel podrías tener... pero es que no tengo ningún ataque de tipo tierra. Lo siento. Tengo solo avalancha. Entonces no... hombre, si no hubiese utilizado a Mikel casi todo el combate, claro. Y la verdad es que soy un poco tonto, porque seguramente tendría terremoto o algo así en el... en las MTs. Tendría que ser enseñado. Pero bueno, ya está, ya no hay nada que hacer. Vamos a hacer avalancha. A ver si me quitan bastante vida. No me acepta el tóxico. A ver si me quita bastante vida para poder hacer golpe y reventarlos a todos. Vale. Bueno, oye. Otro más. Explota, hace explosión.
Creo que así me debilita. Creo que así me debilita. Sí, en efecto. No es muy efectivo, pero me debilita. Mikkel se debilitó y Wisin también. Vale, vamos a sacar a... a Yandrak. Vamos a sacar a Yandrak. Y a ver qué tal se le da. No sé contra quién saldrá. Contra Wisin. Espero que no haga otra explosión. Vale. Viento y hielo. Es lo único que puedo hacer. Lo que más daño le puede llegar a hacer. Y nada. Con tres puños, con tres viento y hielo. A ver, baja la velocidad de puta madre. Lo cual, bueno, tampoco en realidad. No sé. Hombre, podría haber hecho velo sagrado ahora que lo pienso, ¿eh? No me hubiese venido nada mal porque ahora me ha envenenado y es un poco putada. Pero creo que podré con él antes de que el veneno me suponga un problema bastante grave. Eso espero, al menos. Si se carga Yandrak, no pasa nada, tengo todavía Guaninoco. Bomba lodo. ¿Por qué me quita la bomba lodo? A ver. Hostia, pues bastante más de lo que pensaba. Pensé que me dejaría 70 y bastantes, ¿eh? Pero bueno, un viento hielo. Le dejaré en rojo. Espero que no utilice hiperpociones ahora, ¿sabes? Velocidad baja otra vez. Yandrak envenenado. Polución, falla. Vale. Y si no utiliza ningún objeto, que no lo ha utilizado, Wisin debilitado. ¿Es este su último Pokémon? Juraría que sí, ¿eh? Como pica la nariz, tú. ¿Puede ser que sí? Ah, no, le queda otro. Venomoth. Claro, le queda Venomoth. El más gordo. Pues nada, vamos a mantener. Vamos a mantener con Yandrak. Espero que la velocidad de Venomoth no sea bestial. Sí, es bestial. ¡Ay! Doble equipo. Se sube la evasión. No te subes la presión, hijo de puta. Estoy envenenado encima. Me cago en. Puntita psíquico. Buah, tío. Es que si le hubiese dado ese viento hielo. Ay, era clave ese viento hielo. Vale. Pues nada. Guaninoco. Guaninoco, dale lo mejor que puedas. Dale un. Una cuchillada. Joder, tío. Vale, vale, vale. ¿Era? Golpe crítico, va. Golpe crítico, exacto. Me jodería perder ahora, la verdad, porque está en rojo. Me jodería bastante. Pero tampoco puedo hacer nada por impedirlo. O sea, si falla, que es lo más seguro que haga, lo tendré jodido. Gracias, Guaninoco, tío. Es el putísimo gran amo, joder. Qué grande, tío. Tú eres mi puto inicial por algo, hostia. Enemigo debilitado, 1152 puntos de experiencia. Y Sachiko, líder, ha perdido. ¿Qué se le va a hacer? Lo siento, Sachiko, lo siento. Eres muy fuerte y sin duda has ganado. Aquí tienes la medalla alma. Domibat ganó 3900 yens. Envió algo a mamá. Domibat recibió la medalla alma. Vale, pues... ¿Eres tan fuerte? Tengo un regalo para ti. Es tóxico, un potente veneno que va agotando los PS de la víctima. Domibat recibió MT-06. Bueno, pues ya está. Voy a esforzarme por mejorar mis habilidades. Quiero llegar a ser el mejor. Quiero llegar a ser mejor que mi padre y que tú. Bueno, ese chico, algún día igual lo consigues. Por aquí no se puede salir. Hay que dar toda la puta vuelta de los cojones. Y en un principio me gustaría echar un vistazo ahora a las MTs, porque hace muchísimo que no se me metes a nadie. Y lo he pensado ahora a ver si tengo alguna de tipo tierra para Mikkel. Y vamos a ver. Vamos a ver en un principio. ¿Y dónde están las MTs? Aquí. Vale. Vamos a subir hasta arriba. Tenemos puño dinámico. Muy poca precisión. Maldición. Que, bueno, con fantasmas te quita la mitad de la vida, pero... ya sabéis. Pero es distinto el ataque si no es de tipo fantasma. Te sube las características y demás. Tóxico. Envenena gravemente. Electrocañón. Paraliza siempre. Vale. Dulce aroma, reduce la evasión del enemigo, nada. Giga drenado, giga drenado, podría mirar a ver qué se podría enseñar. No sé si se puede enseñar a alguien, lo dudo bastante. Nada, no, del equipo nadie. Uy, he salido. ¿Qué más? Cola férrea. Bueno, ataque puede bajar la defensa, no, podría, no estaría mal. A ver quién podría enseñar, aprenderlo. Yandrak, Senfor, Guaninoco, Yuri. Podría enseñárselo en un futuro si eso a... O a Senfor o a Yuri. Ya lo miraré. Drago aliento. Porque esto no lo sabe ya. Bueno, ya lo miraré. Excavar. Aquí está excavar para dársela
a Kirai. Bueno, eso lo haré el próximo episodio todo. Psíquico, tengo que pensarlo bien y analizarlo bien, pero os lo voy enseñando y así de paso decís, oye, ¿por qué no enseñas este ataque a no sé quién de tu equipo? O tal. Me lo decís en los comentarios si queréis. Psíquico, no estaría mal enseñárselo a alguien, aunque no sé quién podría aprenderlo. Nadie, nadie, nadie puede enseñarlo. Nadie puede aprenderlo, perdón. Bofetón lodo. Un poco caca, contoneo, provoca confusión sobre el ataque. Esto estaría bien si tuviésemos las vallas que curan de confusión, oye. Pero tendríamos que gastar muchas, es un poco tonto. Ataca al azar mientras duerme, sonámbulo, vale, no tenemos descanso, creo. Tormenta arena, produce daño en todos los turnos. Tormenta arena, Kira, bueno, Kira iba a decir, a Mikel, creo que la sí, la aprende solo. Rapidez, ataque que no falla nunca. Descanso, así tenemos descanso, vale. Cuando descanso y sonámbulo, tengo que pensarlo. Atracción, enamora al género opuesto. Ladrón, ataque que puede robar un objeto. Al acero, vale, ataca al rival. Sucesivos golpes que dan más poder, de corte furia. Pesadilla. Y pesadilla, pues estaría guay si tuviésemos hipnosis o algo así, pero no tenemos. Así que, bueno, yo la miraré ahora fuera de cámara. Un poco, a ver qué es lo que puedo hacer. Y al principio del siguiente episodio lo haré. Y nada, ya os digo, abajo en la descripción, bueno, perdón, en los comentarios, dejadme qué ataques podría enseñarle a cada uno de los Pokémon y cuáles le vendrían bien, cuáles tendríais que quitar, cuáles quitaríais, vaya. Y a ver si comparto las ideas con vosotros y lo hago. Por aquí vamos dejando el episodio, espero que os haya gustado, un abrazo y hasta luego. Hostia puta.